No saqué episodio el sábado. Privilegié el descanso, así que aquí debería sonar la canción Sorry de Justin Bieber. Hey guys. Sábado 23. Oh. Desperté súper tarde hoy día y son las 3 de la tarde. Y el sábado no hay mucho planeado para hoy día, salvo que hacer las cosas que siempre hay que hacer y que me da una lata enorme hacer. Pero antes de eso, ayer me iba a juntar con los chicos de Ruta Cervecera. Me han invitado dos veces a juntarnos y las dos veces ya les he fallado. Así que bueno, yo estoy con una credibilidad cero. Pero ya vendrá una oportunidad, chiquillos. Vamos, 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 que se puede. Y qué flojera, tengo la ropa y a donar un poquito ya. This is a Ryan Mitchell production. Hay una frase de Mark Twain que dice, es un consejo de productividad que dice que hay que comerse la rana primero. Su consejo es comerse la rana primero porque es la peor tarea que se te puede imaginar. Entonces, después todas las demás tareas se verían más sencillas. Lo gamer. Básicamente, si atacáis tu tarea más desagradable al principio del día, lo primero que resuelves va a ser la tarea más desagradable, por lo cual eso te libera de todo el día de estar pensando, hoy oh, tengo que hacer esto, que es tan desagradable, lo tengo que hacer y posponerlo y posponerlo y posponerlo. A lo mejor lo atacáis de una y te olvidáis. Un súper buen consejo. Yo creo que va a llegar lejos, tío Mark Twain. This is a Ryan Mitchell production. Y por eso me molesta tanto no haber sacado el vlog, porque el vlog no es una rana. Y me relaja y me estresa de buena manera. Además me iba a juntar con los chicos de Ruta Cervecera y me atrasé y al final no llegué. Oh, lo siento, en verdad chicos, no me gusta llegar tarde a esas cosas. Hay otras cosas a las cuales tengo que poner atención. Por un lado está la pega, por otro lado el tiempo que paso con mi polola, la Monse. No quiero que suene estresante, pero los momentos felices también vivirlos a través de lente es más distractor que estar presente en el momento. En esos momentos sí me gusta estar presente. Entonces prender la cámara y grabar es como más no estar en. Y para ser honesto, a la Monse la conocí en mi época de no vlogs, cuando estaba de vacaciones de los vlogs. Yo sé muy bien que ella no tiene problemas con que yo encienda la cámara y tenga este vlog y dedique tiempo a esto, pero soy yo el que no está acostumbrado a estar con ella y grabar el vlog al mismo tiempo. Acabo de darme cuenta que está a punto de llover y yo ando con lentes de sol. Todas las cosas que me están pasando no tienen nada que ver con yo no haber grabado el vlog. Soy responsable yo de grabar o no el vlog. Y de dejar de cuestionarme tanto si grabar o no grabar, si la gente mira o no mira. Debería, ¿cómo decirlo? Debería ser consecuente y seguir mis propios consejos, los consejos que he dado en este vlog. Así que, a comerse la rana. Ya, Felicia, espero que te hayan gustado las galletas. Debo decir que estoy impresionada porque cumpliste tu promesa. Sí, a veces las cumplo. Qué ¿Qué pina. dice la monstruosa? Es que llevamos muy poco para esta edición. Oh, pero hasta ahora, por último, so buena onda. This is a Ryan Mitchell production. Espérate, pues me voy a sumar a la cosa. Con lente y gorro. Con lente empañado. A ver, repete. Ahí sí. This is a Ryan Mitchell production.
tus fotos. Oye, qué bonita. ¿Tú la primera vez que te dio algún AliExpress? ¡Qué bonita! Gracias por venir. Gracias por invitarme. Vamos a tomar once como adultos. Había pasado algo que no voy a grabar por razones que me parecen medias obvias. Pero además se me está acabando la batería, entonces tampoco podría grabarlo. Aunque no lo voy a hacer. Pero hoy día conozco a mis suegros. No sé. Mucho éxito mañana.